es Necrom. Hace mucho tiempo los Mudokons traían aquí a sus muertos. Pero eso era antes de que los Glukons empezaran a robar nuestros huesos. Y para ello utilizaron esclavos Mudokons. A los ciegos que no podían ver. Los Glukons no querían que nadie supiera que estaban desenterrando. Y nadie lo supo hasta el día en que los espíritus de esos huesos me visitaron. ¡Ese soy yo! Me llamo Abe. Acababa de volver de salvar a 99 Mudokons de las granjas hostiles. ¡Oh! ¡Oh, Abe! ¡Oh! Y entonces fue cuando me visitaron. ¡Hey! ¡Eres el salvador de los Mudokons! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Los Glukons están desenterrando nuestros huesos! ¡Tienes que venir a Necrom, Abe! ¡Deprisa! Teníamos que hacer algo, así que junto con algunos más, partí en busca de Necrom. Nuestro viaje empezó bien. Estábamos muy emocionados. ¡Abe, eres el más grande! Ok. Pero para la hora de comer, ya estábamos bastante cansados. ¡Vamos! Ok. ¿Cuánto queda? A la hora de cenar, era insoportable. Tú nos has metido en este lío. ¡Estoy harto! ¿Puedo irme a casa? ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¿De dónde vienes? ¡Mirad esto! Es un hueso. Creo que ya está por cerca. ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡No bebáis eso! ¿Por qué no? Porque si es un brebaje para los Glukons, seguro que es malo para vosotros. ¿Será Pilma? ¡Y tanto! Mira, Abe, hemos venido hasta aquí solo para ayudarte. Pero... Por tanto, no es ilógico que tengamos un poco de sed, ¿no crees? Sí, pero... No sé si recuerdas que acabamos de cruzar un desierto. ¡Así que calla la boca! Pero... Intenté impedírselo, pero pese a todo se bebieron el brebaje. Mucho brebaje. Todos parecían enfermos, pero aún así querían más. Entonces fue cuando lo comprendí todo. ¡Hacen el brebaje con nuestros huesos! ¡Es horrible! ¿Qué hago ahora? ¿Qué? ¡Nos vas a sacar de aquí! Vale, sígueme. Ok. Pero... Ups, se me olvidó que era ciego. Ayudadme a rescatar a los demás. ¡No me lo puedo creer! ¡Es él! ¡Es ese tal, Abe! ¡Ascenso! ¡Ya eres mío! ¡Alto! Hey!
chicos, digo, espectros, bueno, lo que seáis. ¿Sabíais que los glucons utilizan vuestros huesos para hacer el brebaje Solstorm? Claro que lo sabíamos, por eso te necesitamos. ¿Qué puedo hacer yo? Cerraste la granja de los tíos. También puedes cerrar la destilería. ¿Queréis que cierre la destilería Solstorm? Ya, me temo que sí. Tranqui, te podemos dar poder. Sí, de otra tumba. ¡Eso! Esto ya me ha pasado antes. Cuando recibí el poder para cerrar las granjas hostiles. Entonces vi por primera vez a las criaturas de Oddworld tal como habían sido antes. Antes de que las volviéramos y las convirtiéramos en comida deliciosa. Habíamos olvidado nuestro pasado, y ahora nos estaba costando nuestro futuro. Y hasta nuestra salva. ¡Venga! ¡Nuevo, ahora mejor! ¿Qué es esto? ¡No pienses! ¡Bebe! ¡Anda, venga! ¡Bebe! Vale. Al principio los glucons regalaban sobrebaje. Y cuando los modocons empezaron a beberlo, ya no pudieron parar. Esos glucons les dijeron que si trabajaban para ellos les darían todo el brebaje que quisieran. ¡Y el sueldo no está mal! Y ellos picaron. ¡Que entres! ¡Oh! ¡Me encanta este trabajo! Y ahora los espectros quieren que destruya la destilería. Pero antes tengo que salvar a los mudocons que están dentro. Y yo tenía el poder para curar la enfermedad que el brebaje causaba a los mudocons. ¡Magog en marcha! ¡Noticias para no perdérselas! El vicepresidente Aslik se dirige a los trabajadores Mudocon. ¡Esclavos repugnantes! Quiero decir, queridos empleados. El tío Aslik os ha cuidado bien, ¿verdad? Os quiero como si fuerais mis hijos, ¿no? ¡Pero si no atrapamos al Talib, vais todos directos a las tinas de brebaje! Bueno, ¿a qué esperáis? ¡A trabajar! Mensaje patrocinado por Brebaje Soulstorm. Lo que bebamos, lo vomitamos. Magog en marcha. Las noticias que necesitas. Titulares. Para impedir que el renegado terrorista Mudocon, conocido como Abe, pueda destruir la destilería Soulstorm, las puertas de seguridad solo se abrirán por orden directa de los ejecutivos de alto rango. El general Drippik, el vicepresidente Aslik o el director Flegg. Si quiere hacer cualquier otra pregunta, tire de la palanca que verá a su derecha. Magog en marcha. Noticias que dan la nota. El general Drippik decreta el toque de queda. Ningún cretino mudo con comestible me va a hacer quedar como un imbécil. Atraparemos pronto a ese traidor de Aim como que me llamo... Drippik. Drippik. Ya lo sabía. Mensaje patrocinado por Mulox Mudlu. Verlo para creerlo.